¿Cómo le va? Hoy tenemos un programa muy especial, porque el evento más importante relacionado con el mundo veterinario y sobre todo relacionado con el mundo veterinario de la Clínica de Animales Pequeños acaba de desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, allí en Parque Norte, y hoy vamos a tener notas a muchos de sus protagonistas. Por ejemplo, Jim Joaquín, un excelente especialista en neurología veterinaria, porque recuerde que también se hizo el Congreso Latinoamericano de Neurología Veterinaria, y nos va a hablar de los efectos en la rehabilitación, es decir, las sillas de ruedas, los carritos, la fisioterapia, su perro que no camina, no se lo puede perder. Y también estuvimos con el doctor Fernando Pellegrino. A él les hicimos las preguntas básicas sobre epilepsia. ¿Usted tiene un perro epiléptico? ¿Usted piensa que no tiene solución o no tiene paliativo? ¿No será que están equivocando la medicación? También vamos a tener notas relacionadas con toda la tecnología puesta en base a la recuperación, a la fisioterapia, magnetoterapia, láser, todo lo que tenga que ver con ello. Y una novedad, electroencefalógrafos y electromiógrafos destinados a clínica de pequeños. ¿Usted sabía que a su perro le pueden hacer un electroencefalograma? Hoy lo va a aprender aquí. Y vamos a contarles qué es un llamador. En el último Siger, con 850 perros en pista, también había llamadores. También nuestro segmento de acuario. Y ya mismo nos vamos a hablar con Jim Joaquín, rehabilitación de problemas neurológicos. Enseguida volvemos. La rehabilitación, el límite de ella, en verdad tiene una correlación con el diagnóstico. Hoy en día tenemos una buena experiencia con las patologías principalmente medulares. Así se sabe que para las hernias discales de grado 1 a grado 3, la respuesta en general puede llegar hasta 90% de recuperación. Por otro lado, en las lesiones medulares discales por disco, la respuesta puede variar desde 40 a 60% de recuperación. Otras enfermedades más complejas, por ejemplo, puede tener una respuesta de solo 40% o hasta menos, depende del grado del animal. Por otro lado, algunas enfermedades encefálicas que son muy severas para la neurología convencional, como por ejemplo el moquillo, se puede tener una recuperación de 80% en los animales que tienen como sequel las paresis de miembro posterior, las crisis convulsivas y cosas así. Con relación a los movimientos mioclonales inducidos por moquillo, estos problemas son mucho más difíciles de tratar que simplemente poner el animal a caminar. Así que para nosotros es mucho más fácil hacer que el animal camine que sacar las contracturas involuntarias. Hemos tentado la utilización de Botox, la toxina botulínica, pero el éxito es temporario. No se logra un control total de las mioclonías. En la dependencia de cuáles son los músculos que están con la contracción, se puede tener un resultado un poco mejor o peor con la toxina botulínica. Además de eso, hemos hecho experiencia con implantes locales de pedazos de oro. Los pequeños pedazos de oro son inseridos intramuscularmente cerca de la musculatura donde hay estas contracciones involuntarias. Los resultados aún no son plenos, pero nos permite visualizar a largo plazo tal vez una mejora en estas contracciones y un mejor conforto al animal. Con relación a la situación de las degeneraciones medulares, notadamente los problemas de cola equina, lo que sabemos hoy en día es que es la rehabilitación, un tratamiento físico, promueve una estabilización de la lesión. Uno no consigue lograr muchas veces una mejora clínica, pero se consigue mantener el animal y tener una estabilidad de la progresión de la lesión.
Hoy en día en Brasil tenemos una cantidad increíble de animales que usan la silla de ruedas. Esta silla han podido traer el animal de nuevo a convivio familiar, a una mejor recuperación psicológica, además de prever lesiones cutáneas, heridas, y así que la silla de ruedas, desde mi punto de vista, es extremadamente saludable e indicada para los perros que desafortunadamente no tienen una posibilidad de recuperar sus movimientos. Es frecuente ver avisos publicitarios de venta de perros de pedigrí, que se ofrecen con o sin papeles. En estos casos, Federación Cinológica Argentina aconseja elegir a otro criador para comprarlo, pues no existen perros de pedigrí sin papeles. Federación Cinológica Argentina, Moreno 1325, Capital Federal, 4383-0031. Sé sentarme cuando me lo piden, buscar la pelota y dar la patita. Sé que soy un buen perro y solo quiero irme a casa. Cuando compras Pedigree nos estás ayudando a encontrarles la familia que se merecen. Adopción Pedigree. Ayúdanos a ayudarlos. ¿Usted notó el detalle que Jean Joaquín habla de silla de ruedas y no carrito? Estuvo también presente en el evento de Intermédica nuestro gran amigo Hugo Castro, que es el fabricante más importante de carritos de la República Argentina. Y si hablo de Intermédica, tengo que hablar de Eduardo. Eduardo de Intermédica, Eduardo Modilleschi. Eduardo, gracias por estar aquí. Quiero hacer un balance. Contame el evento más importante de la Clínica de Pequeños de todos los años. Lo transformaste en un clásico. Contame, ¿cómo fue este año? La verdad que ¿qué no cosas fue... nuevas hubo? Mira, la verdad que nos fue muy bien. Como saben, incorporamos la parte del Congreso Latinoamericano de Neurología Veterinaria. La exposición comercial estuvo fantástica. En el día domingo, que siempre inventamos algo para recreación para la gente, estuvo Miguel Ángel Cheruti. La verdad que la gente que se quedó, muchos estaban cansados y se retiraron. La pasaron bárbaro. La verdad que estuvo muy bien. Tuvimos más gente que el año pasado. Va creciendo y la gente está contenta. Entre los tres eventos simultáneos, porque estamos hablando de las vigésimas jornadas de Clínica de Pequeños, las decimoquintas de Medicina Equina, y estamos hablando del tercer Congreso Latinoamericano de Neurología Veterinaria, primera vez que se hace en la República Argentina. ¿Cuántos veterinarios hubieron? Hubo alrededor de 2.500 veterinarios. El número perfecto lo vamos a tener la semana que viene, porque la verdad que estamos todavía procesando información de las jornadas. Estamos hablando de un país que tiene aproximadamente entre 18 y 20 mil veterinarios en todo el país. Y estamos hablando que vinieron... ¿De cuántos países calculás que vinieron? Y deben haber venido no menos de 12, porque vinieron venezolanos, panameños, paraguayos. Vino una israelí para fisioterapia. Peruanos, colombianos, vinieron de todos lados. Estamos hablando de... el evento más importante en Clínica de Animales Pequeños que existe durante el año, afortunadamente que se hace todos los años entre abril y mayo, y que Editorial Intermédica, usted sabe, nos acompaña desde hace muchos años, representada en este caso por Eduardo, organiza año tras año. Y en ese evento se hizo el Congreso Latinoamericano de Neurología Veterinaria. ¿Usted sabía que había neurólogos veterinarios? Uno de los mejores de la Argentina, el doctor Fernando Pellegrino, nos dice lo siguiente. Epilepsia, por definición, es una enfermedad crónica. Es decir, decimos que un animal es epiléptico cuando tiene convulsiones en forma reiterada. A partir de la tercera convulsión, nosotros ya consideramos al perro epiléptico. Con la epilepsia, no nos tenemos que confundir entre epilepsia y síndrome convulsivo. La epilepsia es uno de los trastornos que puede corresponder al síndrome convulsivo. De manera que ante un perro con convulsiones, lo importante es hacer todo un protocolo diagnóstico que nos lleve finalmente al diagnóstico etiológico. Y hay que recordar que la epilepsia idiopática, que es la epilepsia genética,
se diagnostica por ausencia de hallazgos positivos. De manera que el protocolo diagnóstico consiste en la búsqueda de hallazgos positivos. Un chequeo de sangre completo, un muy buen examen físico-neurológico y los métodos complementarios. Un estudio interesante es un electroencefalograma, que suele ser normal en casi el 70% de los perros epilépticos, y si nos quedara alguna duda por edad o por presencia de signos en el medio, podemos recurrir a la resonancia magnética. Ante la ausencia de hallazgos positivos, tenemos el diagnóstico de epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática es una enfermedad crónica y es una enfermedad benigna, con la cual tenemos un muy buen control de los signos en el 65% de los perros. En un 35% tenemos que combinar drogas para lograr un mejor control, pero en 65% de los perros epilépticos, con medicación, la habitual, fenobarbital o con cualquier otra droga anticonvulsivante, tenemos un control aceptable de las convulsiones. Las drogas de primera elección son fenobarbital y bromuro, fundamentalmente porque son baratas. Las precauciones que hay que tener es hacer los controles de laboratorio y clínicos que indique el médico de cabecera, por lo menos 2-3 veces al año. Pero la primera precaución, que eso nos incumbe a los veterinarios, es asegurarnos que lo que tenemos enfrente es un epiléptico idiopático y no un epiléptico de otra etiología. La neurología viene creciendo a nivel nacional y a nivel internacional. El primer congreso latinoamericano que hicimos en Chile en el 2007, el segundo en Bogotá en el 2009 y este en Buenos Aires en este año, nos da la pauta de que la gente tiene mucho interés en conocer esta especialidad. Se nos van sumando colegas, la experiencia de Neurovet a nivel nacional es muy buena, con mucha convocatoria, con muchas ganas de participación de la gente. Lo que es muy interesante y que a mí me hace muy feliz es que este congreso se haga en Buenos Aires, que sea un congreso latinoamericano de neurología, con todas las implicancias que tiene esto, de que nosotros en Latinoamérica estemos produciendo nuestros propios conocimientos y estemos intercambiando nuestras propias experiencias. Y además que esto tenga una continuidad en el tiempo y que en el 2013 se va a hacer en el Brasil, de manera que esto no fue una aventura utópica ni nada por el estilo, sino que es un proyecto que tiene continuidad y que cada vez se hace más fuerte. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra, la pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos, ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídalo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. ¿Usted se dio cuenta de la importancia de los conceptos que dio el doctor Fernando Pellegrino, sobre todo sobre epilepsia? Un problema que afecta a una porción importante de los animales y que uno, como médico veterinario, dice, hay más animales epilépticos que seres humanos. Y alguna vez se lo pregunté a algún médico especialista, médico humano especialista, y me dijo, no, lo que pasa es que vos no te enterás de la cantidad de humanos epilépticos que hay porque es una enfermedad vergonzante. Pero además, es una enfermedad, tanto en el humano como en el perro, altamente controlable cuando se utilizan los medicamentos adecuados. Usted los escuchó de la boca de uno de los mejores especialistas, el doctor Pellegrino, convocado a partir de esta NeuroLatinVet y las vigésimas jornadas de pequeños y la 15ª de medicina equina. Si tenés que hacer un balance, Eduardo, a través de Editorial Intermédica, que organiza estos eventos, con respecto al lanzamiento de nuevos productos, es decir, yo, médico veterinario, vivo en Salta, vivo en Tierra del Fuego, vivo en Venezuela, vivo en Uruguay, ¿por qué, no solamente por los temas que fueron espectaculares y además muy claros los disertantes este año, realmente muy concretos, y me encantó también la inserción de, como por ejemplo, la doctora Perestort o demás, hablando de temas
que son lanzamientos de productos comerciales, pero al mismo tiempo refrescos de problemas muy importantes. ¿Cuántos productos se lanzaron aproximadamente y qué le podés decir a ese veterinario que, además de lo técnico, qué más puede obtener de esta visita a la jornada intermédica, el clásico? Bueno, en la muestra comercial todos los laboratorios aprovechan los lanzamientos para tratar de usar el Congreso como punto de partida. Entonces todos los laboratorios tienen nuevos productos que lanzan, antiinflamatorios, antibióticos de amplio espectro, antiparasitarios, pero además tienen en la parte comercial lanzamientos de productos tecnológicos, tienen nuevo equipamiento para la veterinaria, tienen accesorios para las mascotas. O sea, como hay muchos veterinarios que aparte tienen exhibición comercial y venta de productos en las veterinarias, tienen una oferta variada de todo lo nuevo que va habiendo para el mercado. O sea, que esta visita a Buenos Aires para las jornadas de Intermédica no solo lleva conocimiento, sino me puedo llevar tecnología y me puedo llevar un aggiornamiento en lo que significa el mercado veterinario, que realmente hoy en día la industria veterinaria argentina... ¿qué opinión te merece, Eduardo? Desde la óptica de siendo la editorial líder en cuanto a el respaldo bibliográfico de la medicina veterinaria, como suelo decir, hispanoparlante, lusoparlante y angloparlante. La verdad que el médico veterinario argentino tiene un muy buen nivel, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Hoy en día, desde la parte de bibliográfica, estamos tratando de que los productos de veterinarios argentinos lleguen en otros idiomas a otros mercados. Y ya lo hemos logrado. O sea, hoy en día hay algunos libros argentinos, de autores argentinos, formados en la Universidad Argentina, en países como Estados Unidos, países de la zona asiática, países como será Australia, Nueva Zelanda. Hoy en día los veterinarios argentinos están preparados como para también transmitir sus experiencias. Palabras de Eduardo Modieschi, de Editorial Intermédica, sobre el balance de las vigésimas jornadas en Clínica de Animales Pequeños, las decimoquintas de Medicina Equina y el tercer Congreso Latinoamericano de Neurología Veterinaria. En ese congreso hubieron stands sobre tecnología muy particular. ¿Usted sabía que a un perro se le puede hacer un electroencefalograma? ¿Usted sabía que hay fisiatría veterinaria, fisioterapia veterinaria de alto nivel? Acompáñenos. ATI Advantech presenta dos equipos para tanto humanos como para veterinaria. En este caso tenemos equipos de 8 canales que se pueden ampliar de 20 canales hasta 264. Con los electrodos colocados de agujas para trabajar con animales. También ofrecemos este módulo, se puede colocar el módulo para hacer polisomnografía. Colocando los módulos se amplía y tenemos un equipo total de neurofisiología electroencefalográfica. Con este equipo ofrecemos la parte de potenciales evocados y la parte de electromiografía. Electromiografía para medir la conducción motora y la conducción sensitiva. It's just begun. Walking on the road with my liquor and gun. Tap on my gun, cock it for fun. Black with your tongue, tap on my earth. Tenemos un emprendimiento de provisión de materiales de fisioterapia para veterinarios. Nuestros equipos básicamente más interesantes son ultrasonido, equipos de magnetoterapia, láser y 3 opciones de electroterapia. Para electroanalgesia, electroestimulación o iontoforesis. Ese es el arsenal que normalmente un veterinario necesita y adquiere con nosotros. Septem dispone de 7 agentes físicos, 2 prestaciones de láser por distintas emisiones, infrarroja y roja, la magnetoterapia y 4 opciones en electroterapia, corrientes rusas, electroestimulación convencional de onda rectangular, electroanalgesia y iontoforesis para vehiculizar productos medicamentosos aptos terapéuticamente. Las corrientes rusas están preparadas o dirigidas a un paciente con capacidad muscular básicamente desarrollada.
que permite en cortos tiempos a un equino deportivo, a un animal de ese deporte, estar prontamente en condiciones de retomar la actividad deportiva que tenía. Así que son dispositivos de rápida respuesta frente a un padecimiento, a una lesión, etc. Septem permite a un profesional poder desenvolverse, trasladarse con comodidad, disponiendo de elementos que se necesitan en la atención. Así que para quien empieza o para quien tiene que trasladarse, es óptimo, creo. Pasan los años. Cambian nuestros pasatiempos. Que nuestro mejor amigo nunca cambie. Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. La tecnología veterinaria tiene esas cosas, ¿no? Esas cosas llamativas. Un electroencefalograma para un perro o magnetoterapia, láser, la fisiatría, todo lo que significa kinesioterapia. Pero también el mundo de los perros tiene cosas muy especiales. A lo mejor usted nunca fue a una exposición de ovejeros alemanes. Los ovejeros alemanes tienen una característica en su exposición. Tienen el guía que lleva al perro, pero además tienen un llamador que lo hace lucir en su esplendor y que generalmente es la persona más vinculada con ese animal. ¿Me entendió más o menos? Si no me entendió, veamos las imágenes y ahí se va a dar cuenta. En el ovejero alemán se trabaja en conjunto, el guía que es el que lo lleva y el llamador es el que corre alrededor de la pista. Y la importancia del llamador es que el perro siempre esté atento al llamado, se muestre con las orejas, se muestre predispuesto a andar. Como el ovejero alemán es un perro trotador, siempre tiene que ir funcionando lo mejor libre y la mejor forma posible. Eso es lo que consiste el llamador. El llamador usa un chifle, un pito, que lo asocia a la comida o lo que sea, para que el perro se sienta identificado. Los elementos se eligen, o un chifle o una corneta, porque a veces lo llama un hombre, que puede correr muy rápido, o una mujer. Entonces, con un chifle o una corneta puede usarlo porque el perro identifica el sonido y no a la persona. Entonces es mucho más fácil ubicarlo, para correr menos. Si no tiene que correr todas las vueltas y es bastante cansador, esa es la idea de usar un pito o una corneta. Los perros tienen una soga donde, que es pista, y una soga para los llamadores donde corren los llamadores. Y después donde está el público que está mirando. O sea, es para no llevarse por delante y no chocarse. Eso, cada cual puede llevar su perro. De esa manera se arma una exposición así. O sea, pista para el perro, pista para el que llama y pista para el dueño que lo está mirando. El llamador generalmente es el dueño, el criador o el propietario. No cambia. O el entrenador en su defecto, porque el bebé no puede correr o no le gusta. Entonces elige el handler, ya le busca. El handler es el que presenta al perro y busca un llamador para que lo siga. A veces uno deja el perro con un guía que tiene llamador, tiene todo, y uno lo hace simplemente mirarlo al perro. Y hay gente que le gusta hacerlo uno y lo llama. Eso es, uno lo va eligiendo como le parece mejor. A la hora de comprar un perro, piense en un clásico que nunca falla. Piense en ovejero alemán. Y a la hora de elegir dónde comprarlo, piense en un lugar que nunca falla. POA, Club Argentino de Criadores del Perro Ovejero Alemán, Alsina 1163, Capital Federal, 43840667. Qué raro, ¿no? El concepto del llamador y del guía, pero qué interesante el mundo de los animales. Y el mundo de los animales desde la medicina veterinaria requiere el apoyo bibliográfico. Editorial Intermédica lo brinda a través de nuestras novedades bibliográficas. Hoy descolgamos de la librería técnica, por supuesto, un libro de Neurología del Perro y el Gato de Valentina Lorenzo Fernández y Marco Bernardini, donde podés ver desde la neuroanatomía y los fundamentos básicos que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con las emociones, con la motricidad del perro y del gato, hasta las enfermedades inflamatorias, meningitis, encefalitis, mielitis, etcétera, 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 que tienen que ver con una obra como Neurología del Perro y el Gato de Valentina Lorenzo Fernández y Marco Bernardini, realmente
una obra que vale la pena, editada por Editorial Intermédica, una editorial argentina, hispanoparlante, lusoparlante y angloparlante, para todos esos mercados desde la Argentina hacia el mundo. También desde aquí, desde la Argentina, desde General Las Heras, donde tiene su planta modelo, Hewlett auspicia nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Hewlett, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Hewlett, el alimento para peces. La conducta de los peces es un buen indicador de su salud, ¿no? De su estado sanitario. Por eso es importante que los acuaristas empleen un gran número de horas observando los peces hasta tener bien claro cuál es su comportamiento normal. Así cada vez que se alejan de ese comportamiento normal, ellos pueden estar sospechando de que está apareciendo alguna enfermedad y pueden hacer la consulta respectiva. Llegó el momento de la despedida. Gracias una vez más por acompañarnos semana tras semana. Vamos cumpliendo nuestro séptimo año en pantalla y el agradecimiento es para ustedes. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar. ¿Usted sabe lo que es un albeitar? Mira, le voy a contar. Este año la profesión veterinaria cumple 250 años de su grado universitario, de la creación de la primera facultad de veterinaria en 1761 en Lyon, en Francia. Antes de ello, y mucho tiempo después también en los primeros años de la profesión universitaria veterinaria, existían los mariscales en lo que era Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el maestro herrador en el resto de Europa, y en la península ibérica, los albéitares. Esto me lo contó nuestro recordado doctor Osvaldo Pérez. Por eso, de albéitar a albéitar, hasta la semana que viene.